Hacen caso omiso al llamado de Protección Civil los comerciantes del mercado Morelos del municipio de Jaltipan, Veracruz. Esto ante las recomendaciones por las fuertes temperaturas que se aproximan en esta zona sur, ya que en estas instalaciones cuentan con más de 5 tanques estacionarios en los locales establecidos, como son tortillerías, rosticerías y puestos de antojitos. Así lo mencionó el director de Protección Civil, Carlos Martín Gómez García, donde nos mencionó que son un peligro para la población que asiste a este mercado. Sí, eso es lo que uno de los puntos importantes que he estado tocando. Sobre todo el mercado me preocupa porque no lo tiene ni tampoco cuenta con extinguidores. He estado año con año exigiéndole a la directiva del mercado Morelos. Es muy importante que lo tengan, es muy necesario. Hemos estado a disposición, me he puesto a disposición. Desafortunadamente creo que hacen caso omiso a este llamado, que espero yo que en lo que cabe del año, sobre todo esas calores que vengan, pues que no pase nada, ¿verdad? Es difícil de decir no pasa nada, pero bueno, esperemos que un año más no pase nada. Digo, no estamos al 100% preparados en ese mercado. Tenemos negocios nuevamente como de pinturas, de rosticerías, de algunos otros negocios, tortillerías también tenemos cercanos a eso. Entonces estamos hablando de que existen más de 5 tanques estacionarios cercanos. Entonces creemos que el mercado, desconocemos la bomba de tiempo dentro del mercado. O sea, no sé por qué no quieren hacer este comité. Desconozco la participación. Yo creo que hablándole ya más directo, yo creo que sí se tendrían que preocupar, ¿no? Entonces, la oportunidad dentro de lo que cabe, hemos estado a disposición de ellos. Ellos lo saben, que en lo que ellos nos piden, nosotros ahí estamos. Los hemos apoyado, nunca le hemos dicho no. Al contrario, nos metemos al equipo y nos da gusto trabajar también lo que cabe dentro de la Protección Civil. Pero pues sí es muy necesario, ¿no?, que se forme. Traigo esta idea de sobre todo el centro principal, lo que es alrededor más de 100 metros cuadrados, redonda, dentro del mercado. Pues yo creo que sería mucho favorable poder armar este comité de contraincendio. Por otra parte, el director de esta corporación nos dijo que un 30% de los locatarios cuentan con un extinguidor en su puesto, y tan solo la mitad de ellos saben manejarlo. Puedo decir que un 30% que los negocios cuentan con extinguidores. Hay unos, y de ese 30% que estoy mencionando, podamos decir que un 15% están al corriente con el extinguidor. Otros están colocados, están ya caducados, nunca se han movido de ese lugar. A lo mejor en unos de ellos no ha tocado ver que tenemos un extinguidor de 9 kilos para una persona que no lo aguanta, no sabe cómo quitarlo, no sabe cómo cargarlo. Entonces nos hemos topado en esa magnitud dentro del negocio. Digo, si no es así, ¿para qué tiene esa cantidad de extinguidor de kilos si no lo puede aguantar la persona que está dentro del negocio, ¿no? Entonces puedo decir esa cantidad, ¿no? Un 15% de esas 30% de negocios que sí lo tienen y que cuentan o que están bien, bien, bien reglamentados y en el uso, un 15%. Para TVS Noticias, tvsureste.com.